Hola a toda la gente de Fútbol Gol TV, estamos aquí en un nuevo video, video hoy del América de Cali. América de Cali que se queda prácticamente fuera de las finales luego de perder tres partidos consecutivos en la fase de cuadrangulares. Vamos a ver las causas del fracaso, si así le puede llamar, de este América de Cali, por qué sucedió y qué puede mejorar para la próxima temporada. Las causas del fracaso del América de Lucas González en Liga. El equipo que dirige Lucas González de gran campaña en la fase de todos contra todos se quedó sin opciones en el grupo B de la Liga, luego de acumular su tercera derrota en línea en el cuadrangular, una contra Medellín, otra contra Millonarios y otra contra Atlético Nacional. Un equipo desequilibrado es el primer punto que nos mencionas, y es que el América de Cali lamentablemente tuvo muchos problemas defensivos a lo largo de la temporada, contrastados con su gran momento ofensivo. Y es que le anotaron 24 goles en el campeonato y ya le marcaron 5 en esta fase de cuadrangulares. Un equipo que quiere jugar con una presión muy alta, un equipo que quiere hacer un fútbol muy, muy vistoso, muy de esta nueva era, pero le cuesta retroceder, le cuesta defender esta de esta forma en línea y en bloque, y no sé si es que no tiene los jugadores adecuados para cumplir esta zona del campo atrás. Creo que es un equipo muy bien arriba con grandes jugadores: Edwin Cardona, Adrián Ramos, Víctor Ibarbo, Darwin Quintero. Creo que tiene un equipo muy muy bueno arriba y por eso puede hacer grandes combinaciones de ataque, pero creo que atrás es donde el equipo más le falta un poco una inversión más alta con jugadores que puedan practicar este fútbol más ofensivo, que puedan jugar con las líneas más adelantadas, que no sufran tanto con las pelotas aéreas que llegan por la espalda, con balonazos. Y creo que es un equipo de América de Cali que sufrió esto toda la temporada y no pudo corregirlo para el cuadrangular. Se le olvidó hacer goles, y es que el equipo de Cali es uno de los equipos en el campeonato con mayor porcentaje de gol. Y es que convirtió en la primera fase 35 goles junto a Águilas Doradas, el club más anotador de toda la liga. Pero contrastado con su mala defensa, también en el cuadrangular se une que se le olvida hacer goles, como dicen aquí en la noticia. Pero tiene un bache, una mala racha que empieza a atravesar el conjunto del América, que se convierte en esto, un equipo que solo pudo sumar 2 goles en sus 3 partidos de grupo. Le costó además perder por lesión a Andrés Sarmiento en esta última fase. Mala racha y aflojo de local, precisamente. América ya lleva 5 partidos consecutivos sin victorias, 4 derrotas y un empate, y perdió solidez en casa. En los últimos 4 partidos le ganaron Bucaramanga en la fecha 20 y Medellín en el Pascual. Lo peor es que de visitante también se vino abajo. La mala racha le entró justo en el remate del campeonato. Y es que hablar de estas malas rachas, no sé si se habla totalmente de mala racha o si tal vez estamos hablando de que la nómina del conjunto del América no estaba tan completa para aguantar todo el campeonato. Creo que llegan muy bien a la fecha anterior, más o menos en la fecha 18, y entre lesiones y cansancio de los jugadores empieza a haber un bajón de nivel muy, muy importante. Y es que hay que tener en cuenta que si bien el América tiene una nómina muy rutilante arriba, lo que decíamos, con jugadores como Adrián Ramos, Víctor Ibarbo, Edwin Cardona, creo que también por la edad y el físico de estos jugadores, tal vez sea muy difícil aguantar una temporada completa de fútbol. La calidad es innegable porque son jugadores que cuando están a top, cuando están jugando con un buen rendimiento, son demasiado importantes y demasiado desequilibrantes en un partido. Pero creo que al mismo tiempo son jugadores que cuando les entra el bajón, ya sea por su estado físico o por su edad, termina volviéndose muy complicado ganar partidos. Por ejemplo, en Selección Colombia ya pasaba con James Falcao y Cuadrado. Y es que cuando jugaban los tres se veía un equipo más lento que en el minuto 70 no aguantaba los partidos y por eso viene toda esa renovación. No sé hasta qué punto también el América le haya faltado tener jugadores de respaldo con un buen nivel, jugadores de respaldo que de verdad pudieran cubrir esas posiciones para que el equipo llegara más descansado, o tal vez la gestión de la nómina a la hora de llegar al cuadrangular, sabiendo que ya ibas a clasificar, tal vez lo preparabas dejando descansar un poco más tu plantilla. Creo que aquí podría
haber sido uno de los errores más grandes del técnico. Lo que yo pienso y en mi opinión es que es un técnico que le quiere dar un vistazo diferente al fútbol como lo hace Gamero en el cuadro de Millonarios, que quieren practicar un fútbol ofensivo, un fútbol atractivo y entretenido, pero que tiene mucho por mejorar para que también sea un fútbol equilibrado y que pueda ganar. Creo que el tema de la defensa es algo que tiene que revisar no solo tácticamente, sino también a la hora de ver qué jugadores y qué perfiles tiene y si son perfiles que de verdad combinan con el estilo de juego que quiere hacer. Lo que es verdad es que parece que al técnico le van a dar más tiempo la próxima temporada y puede que mejore el equipo o puede que este haya sido su límite. La pregunta para todo el chat es, ¿creen que el fútbol ofensivo y el fútbol de la nueva era está bien adecuado y funciona en una liga como la colombiana? Y la segunda pregunta es, ¿le darían más tiempo a Lucas González para dirigir al conjunto del América y poder tal vez ganar un título con el equipo de Cali y hacer un fútbol de los mejores en el país? ¿O creen que hasta aquí ha llegado su límite? Los dejo en los comentarios para que nos digan qué piensan sobre esto, qué piensan sobre también las malas rachas. La verdad yo no creo tanto en la mala racha, sino que creo que es una gestión deportiva, gestión de nómina mal adecuada o a veces no mal adecuada, sino que no dio más debido a los jugadores, la calidad de la plantilla y todo lo que viene de por sí en un club de fútbol. Muchas gracias a todos por ver este video. Nos vemos en uno próximo.